Iniciemos la lección. Veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Continuemos con las operaciones entre polinomios, en esta ocasión la multiplicación y la división. Iniciemos con la multiplicación. Para poder multiplicar expresiones algebraicas es importante recordar la propiedad de la potenciación, que se nos dice que dos términos que se están multiplicando tienen la misma base, su resultado será la misma base, se suman los exponentes. Un ejemplo sería x al cubo por x al cuadrado es igual a dejar la misma base y se suman los exponentes. Veamos ahora ejemplos de multiplicaciones entre polinomios. Yo tengo x al cuadrado, factor de 3x menos 2x al cubo. Para esto es importante utilizar la propiedad distributiva. Entonces me quedaría x al cuadrado por 3x es igual a tener, multiplicamos lo numérico, 1 por 3, 3, x al cuadrado por x al cubo, recuerden la misma base y simplemente sumo los exponentes. Siguiente, x al cuadrado por menos 2x al cubo. Me quedaría menos 1 por menos 2, menos 2, x al cuadrado por x al cubo, x a la 5. Un nuevo ejemplo sería, dado el polinomio p de x igual a menos 4x al cuadrado y más xy al cuadrado, otro polinomio q de x igual a 7x al cuadrado y menos 9xy al cuadrado, y un tercer polinomio, nos piden resolver la operación p de x por q de x, lo que nos quedaría menos 4x al cuadrado y más xy al cuadrado por 7x al cuadrado y menos 9xy al cuadrado. Para resolver esto también es importante utilizar la propiedad distributiva. Tomamos el primer término del primer paréntesis y lo multiplicamos por los términos del segundo paréntesis. En este caso nos quedaría menos 4x al cuadrado y por 7x al cuadrado y. Entonces, los numéricos, menos 4 por 7 nos quedaría menos 28. Los coeficientes literales, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4, y por y, y al cuadrado. Siguiente término, menos 4x al cuadrado y por menos 9xy al cuadrado. Nos quedaría menos 4 por menos 9 más 36. X al cuadrado por x al cubo. Y por y al cuadrado, y al cubo. Ahora vamos a revisar el segundo término del primer paréntesis. Si es necesario, se simplifican los términos. En este caso, como hay términos semejantes, más 36x al cubo, y al cubo, más 7x al cubo y al cubo, estos dos términos se simplificarían para que finalmente nos quede que el resultado de p de x por q de x es igual a menos 28x a la 4 y al cuadrado más 43x al cubo y al cubo, que sale de sumar los términos, más 36x al cubo y al cubo más 7x al cubo y al cubo menos 9x al cuadrado y. Y este sería nuestro resultado final. Ahora iniciemos con la división. Para realizar la división de términos también es importante tener en cuenta otra propiedad de la potenciación, que nos dice que si tengo la misma base y estoy dividiendo los términos, lo que hago es dejar la misma base y restar los exponentes. En este caso me quedaría x. X a la 4 dividido x a la 3 es igual a x. Un ejemplo sencillo sería menos 4x al cuadrado dividido 2x es igual a tener menos 4 dividido 2, menos 2. X al cuadrado dividido x. Otro ejemplo, podemos tener diferentes notaciones. 2x al cuadrado dividido 4x al cubo es igual a tener un medio de x a la menos 1. Dividimos los coeficientes, en este caso lo simplificamos lo más que se pueda, y los coeficientes literales nos quedaría 2 menos 3
menos 1. Sí, necesitamos expresar esto de manera que el exponente no sea negativo, nos quedaría un medio de x, nos quedaría de esta forma. En este nuevo ejemplo nos dan un polinomio p de x igual a 6x al cubo más 10x al cuadrado menos 8x y un polinomio q de x igual a 2x al cuadrado más 3 y nos piden resolver p de x dividido q de x. En este caso, para resolverlo, lo que tenemos que hacer es escribir nuestro algoritmo de la división, el que utilizábamos cuando realizábamos divisiones en números naturales, y empezamos a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es buscar un número que multiplicado por 2x al cuadrado me dé 6x al cubo. En este caso, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? El 3. ¿Y qué coeficiente literal multiplicado por x al cuadrado me da x al cubo? X. Y así lo podemos resolver. Entonces me quedaría 3x por 2x al cuadrado me daría 6x al cubo. Entonces, como utilizamos menos 6x al cubo. Ahora, como este término que está en el divisor no está solito, sino está acompañado en 3, pues el número que encontré en el cociente también debo multiplicarlo. En este caso me quedaría 3x por 3, 9x. Debo ubicar ese resultado en el dividendo donde tenga el mismo coeficiente literal. En este caso lo ubicaría debajo del menos 8x, porque recuerden, me dio 9x. Recuerden qué pasa, a restar. Y resolvemos esto, que nos quedaría 6x al cubo menos 6x al cubo, 0, se cancela. Más 10x al cuadrado, no lo hemos tocado, entonces sigue quedando más 10x al cuadrado. Y menos 8x menos 9x me queda menos 17x. Recordemos que aquí no estamos multiplicando nada, estamos simplemente menos 8 menos 9, por eso nos da menos 17, no hay que multiplicar signos, nada de eso. Ahora, buscamos un número que multiplicado por 2x al cuadrado me dé 10x al cuadrado. En este caso, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10? 5. Y como ya está al cuadrado, no necesito buscarle un coeficiente literal que cumpla con esa condición. Me quedaría 5 por 2x al cuadrado, 10x al cuadrado. Lo vamos a restar, menos 10x al cuadrado. Y 5 por 3, 15. Entonces nos quedaría menos, si pasa a restar, menos 15. Restamos, más 10 menos 10, se cancela, menos 17x menos 15. No se puede continuar dividiendo, ya que no hay número, ningún número que multiplicado por 2x al cuadrado me dé 17x para poder hacer el opuesto. Por lo tanto, decimos que este es el residuo de esta división y este es el resultado, que es lo que llamamos cociente. Y así finalizamos el tema de división entre polinomios.